Recojamos el índice antes de activar la instalación. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Estamos cerca de la cámara del índice. Sígame. El campo de energía que tenemos encima contiene el índice. Debemos llegar ahí arriba. Las puertas de seguridad se han sellado automáticamente. Accederé al túnel de observación para abrirlas. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. Qué raro. Ha traído unas armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos de confidencialidad. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Ya ve que el cuerpo se ha transformado a causa de la reestructuración genética de la infección de los Flood. Los hilos pequeños son portadores de las esporas que provocan la mutación de un huésped. El huésped mutante produce esporas que pueden transmitir a los Flood. Aunque yo prefiero mientras haya huésped, los Flood son virulentos. Los laboratorios de investigación de esta instalación son impresionantes. Tal vez tenga tiempo de verlos más tarde.
centinelas mejorarán sus sistemas de combate, pero les sugiero que adquiera una armadura de combate de clase 12 por lo menos. Su modelo actual es solo de clase 2, lo cual no es, discúlpeme, una brecha en el conducto de plasma de la sección 5524 ha interrumpido el suministro de energía de una plataforma de mantenimiento gravitatorio. La actividad de los Flood ha provocado un fallo en su sistema de control robótico. Debo reiniciar la unidad de respaldo. Siga adelante, por favor. Me reuniré con usted cuando haya terminado mi tarea. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental darse prisa. Espere aquí, por favor.
El traje medioambiental le será de gran ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Quizás sabe organizarse muy bien. La acción está bien concebida. Sin duda es la única manera de acabar con la amenaza del diluvio. Instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder a zonas restringidas.
Bueno. La instalación se construyó específicamente para estudiar y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse. Desactivaré el cierre de seguridad. Espere aquí. No se aleje, por favor. El tiempo apremia.
Ahora ya están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los Zords. La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. Deprisa.